Andrea, cantante profesional en Argentina, y te doy la bienvenida a mi canal y a esta serie de videos educativos, informativos, que hablan de algunos temas que pueden llegar a servirte para tu camino artístico. Hoy vamos a hablar de la opinión del otro. Eso no me lo esperaba. ¿Por qué empiezo hablando de esto y no de teoría musical, por ejemplo? Una vez que tomaste la decisión de ocuparte de este pequeño asunto de tu felicidad y tu propósito, de lo que habíamos hablado en el video anterior, te dejo el link en la descripción por si no lo viste. Creo que formar una buena base de pensamiento es clave para generar unos cimientos lo suficientemente sólidos como para que nada ni nadie sea capaz de derribar todo aquello que decidas construir. Esto no aplica solo al mundo de la música, sino también te puede servir para cualquier cosa que decidas emprender. ¡Qué buen servicio! Aclaro de antemano que todo lo que vas a escuchar en este video no es ni más ni menos que mi opinión. Una opinión formada gracias a mis experiencias, y es probable que no estés de acuerdo con todo lo que vayas a escuchar. ¡Sí! Es muy importante que entiendas eso, porque nos movemos en un mundo lleno de opiniones, muchas veces opiniones que ni siquiera pedimos, y cuando recibimos esas opiniones no estamos preparados para escucharlas, y es ahí donde comienzan los problemas. Esto se va a poner feo. Quizá pienses que yo no soy la persona indicada para decirte cómo hacer las cosas, aún me falta muchísimo camino, eso lo sabemos, pero puedo contarte mi punto de vista gracias a mis vivencias, que no son pocas, que hicieron un camino por demasiado interesante, donde junté experiencias por más de 20 años en el mundo de la música, y seguramente algo de todo esto te pueda llegar a servir. Ahí va. En este video vamos a hablar sobre la opinión del otro, el por qué parece que nos es tan importante y la línea delgada que existe entre la opinión, la crítica constructiva y la crítica agresiva. Sí, algo que no podía dejar afuera en este video es la agresión en la opinión. Empecemos por el principio. La opinión del otro, ¿de dónde viene? Dado que desde que nacemos nuestros padres o tutores nos crían, que esto es básicamente enseñarnos a adaptarnos a nuestro ámbito hasta que podamos hacernos valer por nosotros mismos, estamos acostumbrados desde chicos a que nos digan qué tenemos que hacer y de qué manera. Desde cómo agarrar un tenedor, hasta no decir malas palabras, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ahí es donde empezamos a escuchar y aprendemos qué es lo que es mejor para nosotros y qué pasos deberíamos seguir para tener una vida digna, ordenada, eficaz y feliz. ¡Por favor, quiere pensar en los niños! ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron que después de terminar el colegio inmediatamente debíamos estudiar en la facultad? Sin contar que uno a los 17 años no tiene ni la más idea que quiere hacer de su vida. Creo que tengo muchísimo apego por la era adolescente. Quizás porque sufrí muchísimo en esa época, el sentirme sola, con baja autoestima y, lo principal, me sentí muy poco comprendida. Parece que la adolescencia es justamente eso, ¿no? Porque cuando lo veo hoy a distancia es como si todos hubiésemos pasado por lo mismo. Aunque los tiempos van cambiando, las herramientas que teníamos en ese entonces no eran las mismas. Y mi adolescencia, que fue un poco a los tumbos, me ayudó a fortalecer mi personalidad. Y esto se va a controlar. Luego de elegir la carrera, prácticamente nuestro destino, nos enseñan a conseguir un trabajo digno, si tiene que ver con lo que estudiamos, mejor, y luego nos enseñan a seguir una serie de pasos, como por ejemplo comprarnos un auto, conocer una pareja, casarse, tener hijos, y todos los escaloncitos así ordenados. Pero, ¿qué pasa si ese orden de los escalones cambia? ¿Qué pasa si salteo uno de los escalones? ¿Qué pasa si no consigo uno de esos escalones para seguir el plan ideal? ¿Qué pasa si no deseo alguno de esos escalones? ¿Si no quiero tener hijos? ¿Qué pasa si a los 17 años no tengo idea qué es lo que quiero estudiar? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. No digo que sea tu caso, bendigo a las personas que no tuvieron que pasar por eso. Las generaciones van cambiando, pero en mi época era muy así. Como padres, criar a un hijo es una tarea muy ardua de realizar, y hoy puedo entender un poco más al respecto. Una cosa es enseñar a un niño que no tiene experiencias de vida, y otra cosa muy diferente es enseñar a alguien un
poco más grande, como por ejemplo un adolescente, que ya fue creando sus propios conceptos, decirle qué cosas le conviene hacer con su vida. ¿Y por qué digo que esto es mucho más complicado? Porque como adolescentes, al tener un preconcepto, errado o no, descubrimos muchas veces que empezamos a pensar diferente a nuestros padres y probablemente nuestro pensamiento difiere con lo que ellos, padres, nos quieren enseñar. Y es ahí donde se nos complica la vida. Como adolescentes tiernitos confundimos enseñanza o deber con opinión. Y aunque como padres todo entra en el marco de la enseñanza, decirle a nuestros hijos qué deberían estudiar o qué deberían hacer con su vida no es más que una opinión. A ver, con esto no quiero castigar a ningún padre. La verdad, como padres hacemos lo mejor que podemos por el bien de nuestro propio hijo. Queremos ayudarlo y creemos que no hay como nosotros los padres con nuestras propias vivencias para decirles a nuestros propios hijos qué es lo mejor para ellos. Y eso no está mal. ¿Será por eso que nos es tan importante la opinión del otro? ¿Será por el peso que tiene la opinión de nuestros padres? Creo que es muy obvio que sí. Lo realmente importante es qué hacer con esa opinión. Cuando estaba terminando la secundaria en Bahía Blanca y había tenido esas primeras experiencias como cantante que conté en el video anterior llamado Lo que nunca conté, que por cierto te recuerdo que está el link abajo por si no lo viste, un día con tan solo 17 años quise contarles a mis padres, para mí la decisión más importante en mi vida, y yo les dije: ¡ya sé lo que quiero hacer de mi vida! ¡Quiero estudiar música! ¡Quiero ser cantante! Y mi papá se dio vuelta y me dijo: ¡no! Vos no podés ser cantante, no tenés una linda voz. Nunca te va a ir bien porque no sos ninguna Cristina Aguilera, ni ninguna María Carey, ni ninguna Wendy Houston. Un adolescente cuando escucha eso. Obviamente me desplomé, lloré, sentí que se me había acabado el mundo porque confundí la verdad absoluta que creemos que tienen nuestros padres en el afán de enseñar con una simple opinión. Mi papá opinaba eso, aconsejándome con la mejor intención del mundo, pero desde su opinión. En mi mente le costó entender muchísimo que ese maravilloso mundo de la música que él mismo me había presentado me lo estaba quitando. Una frustración total. A ver, ¿qué pasó? Pero mi padre, al querer enseñarme a que no me convenía dedicarme a la música, y obviamente con motivos súper razonables y súper entendibles, porque triunfaba uno de mí, en realidad me enseñó algo muchísimo más grande, que fue diferenciar la enseñanza o deber de su opinión. Y eso me ayudó a cortar con los mandatos. ¿Qué es el mandato? Es cuando los padres o alguno de ellos nos incentivan, muchas veces inconscientemente, a tomar decisiones que no son de los propios hijos, sino que son de los padres. Luego de mi trauma al recibir este mensaje de no dedicarme a la música, mi papá y yo nos empezamos a llevar un poco mal. Vas a vivir con tu abuela piscando frijoles. Me gusta piscar frijoles con la abuela. Bueno, entonces síguele. Bueno, le sigo. Bueno, perfecto. Perfecto. Vas a piscar muchos frijoles. Eso espero. Varios años más tarde, en una conversación muy profunda, él me confesó que en realidad yo representaba su frustración. Él quiso dedicarse a la música y por mandatos no lo hizo. Wow. Si mi papá me hubiese dicho en ese momento: yo opino que quizás al no tener una voz de Wendy Houston o Cristina Aguilera te va a costar el triple, hubiese sido diferente. Quizá no me hubiese dedicado a la música. Pero mi empeño en demostrarle que él estaba equivocado me llevó muy lejos. Quedarse paralizado por una opinión que encima no te define en absoluto es un gran error. Siempre van a haber opiniones, críticas, mandatos, consejos, pero lo importante es qué vamos a hacer con toda esa información. Esa es una excelente pregunta. Yo recibo muchísimos mensajes de bandas o cantantes mandándome su material. Me piden una opinión y a
a esa gente que me manda un mensaje puede dar fe de lo que yo respondo, porque yo les digo, ¿qué te cambia mi opinión? Si ustedes están realmente convencidos de lo que están haciendo, ¿qué importa mi opinión? Sigan adelante, sin importar las opiniones de los otros. Además, no es que me están preguntando qué opino de que 2 más 2 es 4 y porque así son las matemáticas, sino que me están preguntando qué opino de su música. Algo totalmente subjetivo. Si hablamos de crítica, la Real Academia Española hace 3 excepciones a esta palabra. La primera hace referencia a una situación difícil, a una situación comprometida. La segunda es analizar y juzgar de manera neutral o imparcial, desinteresada, y extraer pros y contras sobre algo en cuestión. Por ejemplo, una crítica de una obra de teatro. Y la tercera hace referencia a la búsqueda exclusiva de contras, defectos o errores de forma parcial, sesgada e interesada. La típica crítica mala leche. Es bueno escuchar opiniones cuando nos hacen crecer, pero aprendamos a diferenciar un consejo o una opinión de la crítica. Cuando yo saqué mi primera canción como solista en el 2020, plena pandemia, yo había sido la cantante de una banda llamada Circe, donde hacíamos música rockera y quizás para algunos pesada. Cuando saco mi primera canción, Irse, que por cierto es un juego de palabras, esto lo explico en todas las entrevistas, y además te dejo acá el link en la descripción del videazo que hice sobre esa canción increíble. Con esa canción buscaba una reacción en la gente. No la compuse exclusivamente para eso, pero usarla como primera canción como solista, sí. Era algo totalmente diferente, inesperado, al que venía acostumbrado de escucharme en Circe, lo desconcertó totalmente, provocando una sensación no muy cómoda para el otro, y ahí fue que llegaron las críticas. Leí de todo, confieso que me divertí muchísimo. Hubo gente que demostró su asombro al cambio y lo abrazó. Y hubo gente que fue la que se sintió más incómoda, supongo, con este cambio. Opinaba sobre la estructura de la canción, de que estaba mal, sobre la dinámica de la letra. Lo más loco es que la mayoría de estas críticas vienen de gente que ni siquiera hace música. Me decían, volví a seguirse. A ver, ¿te puede gustar o no? Y eso está perfecto, pero criticar con mala leche algo que es encima totalmente subjetivo, y es difícil que yo lo pueda tomar en serio. Uno de mis lemas es que nunca escuches una crítica constructiva de quien no haya construido nada en su vida. Fuerte, ¿no? Entonces, entender de dónde vienen, por qué vienen y de quién vienen nos va a ayudar a sobreponernos mucho más fácilmente. Eso es parte de crecer, Timmy. Cuando uno se expone, se abre la puerta a la crítica, a la opinión y a la visualización de que probablemente lo que hagas o quien seas no le guste a todo el mundo. Y eso está bien. Y es normal. Siempre va a haber críticas. Siempre. Lo que no es normal es paralizarse por una crítica. Dejar que se debiliten nuestras creencias o sueños por una opinión. Tu identidad no es lo que los otros creen que sos. Y aunque tratamos de estar a la altura de lo que los demás piensan de nosotros, que no sea a costa de nuestros valores. Bien pensado, Woody. Es bueno escuchar, es bueno aprender de los que tienen más experiencia que nosotros, es bueno entender sobre la crítica, no solo cuando la recibimos, sino también es bueno entender sobre la crítica, porque a veces nos encontramos a nosotros mismos criticando a otros. Espero que te haya gustado esta reflexión. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y ten en cuenta que todo esto simplemente es mi opinión. Es tu turno. ¿Qué vas a hacer con esta opinión? Te espero en mi próximo video. ¡Adiós!